Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very good. Nice to hear that. Did you have a good day? Yes. Great. How are you doing with the platform? Have you finished your exercises, at least section one and two? Finished? Yes. Do you have any question about the exercise, any topic? ¿Tienen preguntas acerca de algún ejercicio que hayan realizado en la plataforma, algún tema? No questions. Okay, so esta es su clase número 6 y probablemente, bueno, sí, creo que ahora vamos a terminar la sección 2 de la plataforma. Son 5 secciones y pues tenemos, creo que son 16 clases. Entonces, si hay algún, siempre dejamos lugar para un repaso las últimas clases. Entonces, cualquier tema que ustedes quieran que repasemos o algo que sientan que no les ha quedado claro, manténganlo por ahí en mente o lo anotan o me mandan un mensajito si quieren que repasemos algún tema. Tal vez para final de módulo o lo podemos hacer a mediados del módulo según vayamos con el avance de los temas. Ok. Bueno, creo que ya... Ya es hora de que empecemos, ya, gracias a los que están temprano, vamos a empezar. Ok, ayer estuvimos viendo vocabulario sobre qué cosa. Los accesorios de los departamentos, de las casas, de los apartamentos. Ajá, exacto, ¿alguna palabra nueva que recuerden que aprendieron ayer? Rock. Ah, rock. Okay, muy bien. ¿Algo otra? View. View. Okay, nice. ¿Otra palabra nueva que han aprendido? Fun. Okay, nice. Any other? Bridge. Nice. Ok, so veo que sí se están aprendiendo el vocabulario nuevo. That's awesome. Hicieron el ejercicio de este, decir, my room has a TV, a bed, 2 lamps, etc. The fan, yes. Ok, can you share a couple of sentences? ¿Pueden compartir algún par de oracioncitas que han hecho? Carlos, my living room has a picture, lamps, armchair, sofa, and TV. Awesome, fantastic! Thank you so much for your participation. Anybody else? Thank you, Carlos. You're welcome. ¿Alguien más? No hicieron las oraciones, solo Carlos. Bueno. Ok, let's start then. Vamos a empezar, veo que hay algunos. Ok, so this is what we studied yesterday. Estábamos acá con el vocabulario de este furniture, que son los muebles, artículos que tenemos comúnmente en el hogar. Y tenemos una conversación. El topic es there aren't any chairs. Estábamos a ver en la plataforma a ver qué nos sugiere que hagamos con esta conversación. There aren't any chairs.
es este. Como ven, ya vamos a terminar casi la sección 2. Vamos a compartir sonido. Okay. It's done. Are or aren't plus some any chair is is apaga el micrófono, por favor. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the
bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't, because we're expressing something negative. Then we use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right-hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement, chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, so ese es el video, es el tema de con el que vamos a empezar ahora la clase. ¿Qué comprendieron más o menos del video? ¿Está claro el tema? ¿Cómo sienten? ¿Está difícil? ¿Qué pueden decir? ¿Qué comprendieron? ¿De qué se trata? ¿Is that confusing? ¿Se está confuso? ¿Está fácil? Para mí está difícil, la verdad, teacher. O sea, sí, entendí. Nunca no lo comprendo mucho, pero siempre es cuestión de práctica, pero igual no aprendería solo viendo un video, sino que tendría que repasar. Ok, muy bien. ¿Y los demás? Es como para designar si hay o no hay algunos elementos en determinado lugar. Sí, bastante bien. Agarró la idea de qué se trata el tema. Es como para hablar de plural, siempre. Tiene que ver, lo podemos usar en algunos casos singular y en algo otro plural. Ajá. Bien. Siempre va a ser el is para uno solo y el are para varios. Ajá, por ahí va la idea. Muy bien, gracias por sus comentarios. La verdad que eso yo les pregunto porque yo puedo asumir que es fácil, ¿verdad? Y pueda que para algunos de ustedes no, para el otro sí. Entonces, pues ahí vamos valorando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para que tenga sentido antes de que practiquen la conversación, les voy a explicar un poquito más de lo que vieron en el video. Algunos sí agarraron la idea.
¿Verdad? Y pueden ver mi pantalla. Sí, teacher. Ok, yes, teacher. Excelente. Entonces, so, nos habla de there is y there are. Ay, permítanme. There are. Ok, ambos, los dos significan hay, no de dolor, sino que de haber, de existencia. Significa que hay, de existir, ¿verdad? Los dos significan lo mismo. Como les repito, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo me refiero a un objeto en singular, voy a utilizar there is. There is. Uh-huh. Y cuando me refiero a un plural, voy a utilizar there are. Por ejemplo, si yo quiero decir hay un televisor en mi cuarto, ¿qué utilizaría? ¿There is o there are? There is. Ajá. Y entonces ahí también nos mencionan el artículo a, porque voy a mencionar algo singular y voy a decir un. There is a TV in my bedroom. My bedroom. Ok, entonces estoy diciendo que hay un televisión en mi cuarto. There teacher. Is, hola. O sea que el artículo se pronuncia como un. Un, una. Ajá, por eso solamente lo va a usar cuando el nombre que va a mencionar sea singular. Singular. Ajá, de lo contrario no lo necesitamos, porque él significa un o una. ¿Ya? Sí. Excelente pregunta. Y también está an, que también significa un o una. La diferencia la hace el sonido del nombre que le sigue. Por ejemplo, puedo decir... Ay, no se me ocurre nada. Usted diga que hay un elefante en el zoológico. Ya no hay, vea, por lo menos aquí. O ya trajeron, estoy algo descontinuada. There is a TV, decía aquí, ¿verdad? Trajeron un elefante, o ya no tenemos. Hola. Este, y there is, siempre va a llegar el arico. Hey. Sí. Uh-huh. Ok. Ok. Bueno, suponen que esa clase de there are y I la dieron en el primer módulo. Uh-huh. Sí, esto ya lo deben de haber visto en el primer módulo, pero hay, bueno, de repente quedaron algunos vacíos. Alguien sí medio tiene la idea, pero no hubo repaso. Entonces sí. Estamos haciendo un como breve repaso por aquello vacío, vea. Entonces, esto depende si voy a usar a o an, depende de cómo suene el nombre que sigue. Si el sonido es consonante, entonces utilizo a. There is a TV in my bedroom. Si el sonido de la palabra que le sigue va a ser vocal, entonces utilizo an. There is an elephant in the zoo. Ambos significan lo mismo, pero me ayuda porque imagínense que aquí yo no podría decir así porque se van a unir dos vocales y se va a oír raro. There is a elephant. So, entonces por eso es el a y el an. Significan lo mismo, pero en eso me ayudan a evitar ese sonido que en español creo que esa es la cacofonía, ¿verdad? Yes. Bien, todavía me acuerdo. Entonces, there is... Una observación, teacher. ¿Sí? La palabra bedroom va unida, no separada. Ok, perdón, sí. Uh-huh. Ok. Gracias. Entonces, ¿está claro aquí? Vamos a usar there is cuando vayamos a mencionar que hay y un objeto en singular, ¿verdad? Y luego pues nos ayudamos del artículo que nos ayuda también, ¿verdad? There is a TV in my bedroom. Si voy a hacer una oración negativa, voy a decir que no hay cierta cosa. En este caso solo agregamos no. There isn't, so sería, puedo hacer, there isn't a TV in my bedroom. Okay. There isn't. Okay, there is not an elephant in the zoo. There isn't.
solamente se le agrega eso para ya hacer una oración negativa, cuando vamos a decir que no hay algo. Para plural, cuando estamos haciendo una oración en plural y queremos hablar de la existencia o no existencia de algo, entonces utilizamos there are, y ahí ya no necesitamos el a o el and, ¿verdad? Porque ya será algo plural. So, there are three chairs, puedo decir, in the kitchen or in the dining room. Okay? There are three chairs in the dining room. Okay? There are three chairs in the dining room. ¿Vamos bien hasta acá? Yes, teacher. También yes, teacher. Se nos yes. mencionaba el some y el any. ¿Qué recuerdan del some y el any? Pues por lo no que especificaba entendí cantidad, que el era, hablaba de varios, si me equivoco, ¿no? O algunos. Por lo que entendí que son se ocupa para algunos y any para algún. Para negativo. Ajá. El some lo vamos a ocupar para oraciones afirmativas. Digamos lo que el some es como decir, algunos, ajá. Entonces lo utilizamos en oraciones afirmativas, y eso pues, puedo decir, there is some milk in the fridge. Ajá, entonces estoy diciendo que hay algo de leche, hay un poco de leche en el refrigerador, ¿verdad? There is some milk in the fridge. Ahora, si yo quiero decir que no hay nada de leche, there isn't any milk in the fridge. Ok. Entonces, eso es como... cómo lo vamos a utilizar el some en oraciones afirmativas y el any para hacer oraciones negativas. No sé si les he explicado bien, si agarraron ya mejor la idea, mejor de lo que vieron en el video. Ya, más o menos. Sí, teacher. Ok. Sí, mejor. Y claro, lo vamos a practicar. Teacher, ¿podría hacer otras oraciones usando some y any? Claro que sí. Okay, so, puedo decir, there are some chairs in the church. Hay algunas sillas. El some es como para dar una idea, ¿verdad? Estoy diciendo que hay algunas. Estos se llaman quantifiers, porque solo dan una idea de las cantidades, ¿verdad? Eso se los especifico porque digamos que yo quiero decir que hay 40. Entonces ya la cantidad específica ya no necesito el some ahí. Okay, there are some chairs in the church. Okay. Puedo decir que no hay ninguno o no hay pupitres. There aren't. Espérenme que me quede ahí con una. No hay pupitres en la classroom. There aren't any desks in the classroom. Okay. El some
Como pueden ver, lo pueden utilizar que con un nombre singular. Pero ese nombre singular debe de ser incontable. ¿Okay? Sería como usar many también. Exacto. Va como relacionado el tema. Pero pues vamos como a cucharadita, ¿verdad? Para no meterle mucha información. Ajá. Entonces, pero sí les especifico, porque me pueden decir, pero aquí uso are y aquí uso is. Se puede con ambos. Si se fijan, aquí el nombre leche es incontable. Entonces es como que estoy diciendo, hay algo de leche. ¿Ok? Y este sería como el azúcar. Como el azúcar, exacto. El azúcar también es incontable. Entonces yo podría decir que there is some sugar in the kitchen or in the cupboard, en la alacena. ¿Se acuerdan que esta palabra la vimos ayer, verdad? There is some sugar in the cupboard. Hay algo, hay un poco de azúcar. Sí, hay un poco de azúcar en la alacena. There is some sugar in the cupboard. ¿Ok? Y también pues se usa con nombres plurales. Siempre y cuando estemos haciendo una oración afirmativa. Hablando de que hay de existencia de algo, ¿verdad? Pero si va a ser negativo, entonces utilizamos any. Igual, ¿verdad? Puedo hacerlo con... Aquí lo puedo hacer con... singulares o incontables y lo puedo hacer con plurales, ¿verdad? La única regla es que para negativas any y para afirmativas some. Igual si se fijan con el some no utilizamos el a o el and porque esos son nombres singulares contables. Cuando sea un contable sí le pongo a o an, pero ya con incontables no ponemos el artículo. ¿Cómo vamos? Esto lo vamos a seguir practicando. Solo quiero que ya tengan la idea más clara, la idea de lo que vieron en el video. Y pues que esto les ayude también al momento de hacer la conversación. Pues van a saber específicamente qué es lo que están diciendo. ¿Ok? ¿Any comment, questions? No, teacher, thank you. Okay. Very good. Vamos a continuar entonces con lo que es la conversación. Esta se las compartí en la presentación de ayer. Es igual que la que está en la plataforma, nada más que los dibujitos son como un poquito más animados estos. Y el ejercicio, quiero ver, compartir sonido. Nice. Ay, se me secó la garganta, no tengo agua aquí. Bueno, entonces voy a poner el audio y lo voy a ir pausando para que ustedes repitan. Lo voy a poner dos veces para que repitan en casa. Pueden dejar el micrófono silenciado, no hay problema. Y luego pues, voy a ponerlos en grupo para que puedan practicar. Ok, quiero ver. Page 47, Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend.
Page 47, Exercise 6, Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so vamos a ver, vamos a hacer las breakout rooms para que puedan practicar la conversación en grupos. Como les repito, esa la tienen en la presentación que les mandé ayer. So, vamos a crear los grupos para que practiquen. Let's see. Okay. In the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Mm-hmm. Hoy al contrario. Ah, sí. Hoy yo soy Linda. Okay, Linda. Y este, Chris? Y Carla sería el. Chris. Vaya, yo inicio entonces ahora. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture.
What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping this weekend. Okay. Voy con Yancy. Yo soy Chris ahora. Va. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, very good. Okay. Thank you. Thank you. Todas las palabras están claras. Oh, I need lots of things. Yes, you're doing a great job with pronunciation. Están haciendo excelente. So let's see, sería de que vayan intercambiando por lo menos a practicar todos una vez, al menos o dos con todos. Como que Carlos ya haya practicado con Carla, con Jensi y Vanessa, haciendo los dos roles. Y están haciéndolo excelente. Traten de irlo haciendo como más rapidito, más fluido, a ver qué tal nos va. Vaya, okay. Entonces, okay. Thank you. Hoy podemos hacerlo Carlos y yo. Y Carla y Yancy. Ok. Pienso. Ok. Ok. Empiezo con Carla. Bye. Bye. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Good. Okay. Thank you. Bye. Now? You and... I am Chris. Yes. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh... I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Ahora Carla, soy Chris. Hoy es Chris. Ah, sí, hoy es el turno de Carla. Okay. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping this weekend. Bye. I say great. This apartment is great. ¿Quién va a contestar? Usted, yo. Montano, Carlos. Ah, me agarró dormido. ¿O no? Ok. Sí, ¿verdad? Sí, sí está el... bien. Va, bye. Vaya, repeat again. But this apartment is great. Thanks, I love it, but really I need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table.
And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Montano okay. conmigo ahora. Vaya Montano. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Okay, very good, partner. Yes. Okay, so everybody's back again. Congratulations. You did a very good job with pronunciation. Estuve en un par de rooms y están haciendo un excelente trabajo. Los felicito porque aprovecharon el tiempo, hicieron la práctica. Bueno, no es que estuve, ¿verdad? Y espero que todos lo hayan hecho igual. So, vamos a continuar acá con lo que tenemos como contenidos para el día de ahora. Okay, so we went over the conversation. Listo. Okay, now, con lo que es there is, there are, el some y el any, pues ya lo cubrimos en, en los minutos anteriores. Y acá tenemos el grammar part, lo que se nos explicaba en el video de la plataforma sobre el there is, there are, que ya lo explicamos. There is, cuando vamos a mencionar sobre la existencia de algo. There isn't, es que no hay. There are para plurales y there aren't plural negativo, ¿verdad? También sobre los quantifiers, ¿verdad? So vamos a usar some y any. Bueno, acá en el ejercicio y para no confundirnos, lo vamos a hacer como se nos explica aquí en el cartelito ese. Vamos a usar there is y there isn't con los singular nouns. Y some y any solo con plurales para que no estemos, ah, pero es contable, incontable y no nos vayamos a confundir el some cuando vayamos a hablar de la existencia de algo, so affirmative statement, siempre en oraciones afirmativas y any para oraciones negativas. Con there is podemos utilizar contractions, there's es la forma corta de there is, como ven acá. Ahora, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a ver este dibujo. Look at the picture of Linda's apartment and complete the sentences. And then practice with a partner. Después vamos a practicarlas. Vamos a ver qué es lo que hay. Dice dresser in the bedroom. ¿Recordaban que era un dresser? Como un armario. ¿Un armario, un mueble? Dresser, o sea, so closet sería el armario o el donde tenemos la ropa colgada. That's dresser. Vamos a ver. Acá está el dresser. Vestidor. Es el gavetero, ajá. Ese es el dresser. Igual, veamos aquí, no va en el bedroom, no hay. Entonces ponemos, there is no dresser in the bedroom. Usamos there is, no, porque pues está en singular, está preguntando por un gavetero. There is no dresser in the bedroom. Ok, en negativas no necesitamos el a o el an. Ahí no podíamos poner there is o no a dresser, so
sonaría raro también. Entonces, teacher, y ahí no se usa, no, no se utiliza not con T al final. No, porque there is not. There is not dresser, so estaríamos uniendo dos consonantes. There is no dresser, no tres, no, no dresser, so no. Okay, ya entendí. Ajá. So, por eso es, aquí es no. There is no dresser in the bedroom. There is no dresser in the bedroom. Ah, ok, ok. Uh-huh. Vamos a, entonces ya. En la segunda ficha sería. Sí, con, perdón, con lo que estaba preguntando Alejandra, si llevara una vocal, entonces sí se usaría el not, ¿o no es necesario? Ahí podrían usar el not, there is not, ahí es como vayan viendo cómo, cuál se acomoda mejor, dependiendo de cómo suena la palabra que sigue. Sí, por ejemplo, there isn't, es there is not a table. Entonces, como hay una vocal después del not, uh-huh, se puede ocupar. Sí, exacto. Thank you. Uh-huh. Any other question? No, teacher. Okay, good. So, vamos a ver, les voy a dar tiempito, pueden ir haciendo en el cuaderno el ejercicio, ver acá el dibujo e ir completando las oraciones. Pueden ir escribiendo nada más las respuestas, como por ejemplo, número uno, there is no. Number two, y ahí, para que no copien toda la oración porque le va a llevar mucho tiempo. Entonces, el son es cuando son afirmativas. Oigo algo como cortado, no sé. Son para oraciones afirmativas y para oraciones negativas, había dicho la teacher. Sí, ajá, y lo vamos a utilizar, uh-huh, con los que estén en plural para no confundirnos, ajá. Solo plural. Solo con los plurales.
Ready? You finish or you need more time? Finish. Okay, most of you have finished. Let's see. We're going to check your work. Let's see, I got this exercise right over here. Okay. What do you have? Okay, so for the number one, we could have used there is no or there isn't a dresser in the bedroom, right? Volunteer for number two? Jonathan? Yeah. There are four chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. That's correct. Thank you so much, Jonathan. And number three, Carlos. En este caso, como ya se sabe que son tres, no es de mencionar el número, teacher. You can say, se puede decir, there are three chairs in the... Podría. The kitchen. Ajá, si lo escribió así, está bien. Pero sí, la respuesta de Jonathan es correcta. There are some chairs in the kitchen. Porque queremos usar el some, ¿verdad? But that's correct. Pueden mencionar el número, pero como les repetía, o como les dije al principio, si usa el some, no use el número. Y si usa el número, no use el some. Se puede. Va, está bien. Good, Carlos. Do you have the number three? There is a TV in the living room. There is a TV in the living room. Okay, vamos a ver. That's correct. Excellent. Thank you so much. Number four, Sonia. There isn't a refrigerator. There isn't a refrigerator. Very good. Y si pusieron there is no refrigerator, aquí pueden ver, también es correcto. Good job. Thank you so much. Volunteer for number five. Yeah, Holman. Di la manita por ahí. Quizás sí, quizás no. Any other volunteer? Sería, there aren't roots on the floor. There aren't rugs on the floor. That is correct. También pudo usar there aren't any or there are no. That's correct. Thank you so much, Alman. Number six. Volunteer for number six. Curtains on the windows. ¿No han llegado hasta ahí? Como no, teacher. Ok. There's curtain on the windows. So you could write there aren't any curtains on the window or there are no curtains on the window. Okay, thank you so much. Now number seven, mirrors. There is a mirror in the bedroom. Excellent. There is a mirror in the bedroom. And number eight, Rosemary. There aren't any books in the bookcase. Excellent. There aren't any books in the bookcase, o pudieron haber puesto there are no books in the bookcase. So I see that you got it. Entendieron, agarraron pues muy bien el tema, está bien, bien claro, ya veo. Okay, so we have a couple of more exercises. Tenemos este ejercicio que bien lo pueden hacer como una práctica. Ya, si quieren practicar más sobre el tema, tenemos este ejercicio que es de
responder las preguntas con información acerca de su casa utilizando las frases que tienen en la cajita, que es lo que hemos estado practicando. There is a, there is no, there isn't a, there are some, there are no, there aren't any. Y tenemos las preguntas. Does your kitchen have a dishwasher? I would say no, there isn't a dishwasher. O puede ser no, there's no dishwasher. Either or, cualquiera de ellas dos estaría correcta. Does your kitchen have a clock? So I said no, there is no clock in the kitchen. O there isn't a clock in the kitchen. So ahí tienen que ir contestando de acuerdo a su hogar, ¿verdad? A su casa. Veamos, there, do you have a television in your living room? Do you have bookcases in your living room? Does the bathroom have a mirror? Do you have pictures in your bedroom? Eso lo pueden hacer aparte. Si tienen chance, como les digo, trato de incluirles ejercicios también para que tengan chance de practicar más el tema que estamos viendo. Ok, ya para terminar la sección 2 tenemos el ejercicio de las lecturas, las readings. So, vamos a ver el video. Let's see. And reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, so this is the reading that you just read. Esto es lo que acabamos de leer. ¿Hay alguna palabra que no esté como claro el significado? Most people. Which one? ¿Cuál? Most people. Most people, es decir, la mayoría most, de las, la mayoría de gente. Most people. Uh-huh. Dice son o neighbors, creo que se pronuncia. Neighbors. Sí. Ok, neighbors son los vecinos. Uh-huh. Neighbors. Oh. Ok, so con esta lectura ya terminamos la sección 2. Esperaría que pues completen los ejercicios y cualquier duda o pregunta, háganlo saber en el grupo o me pueden escribir igual, ¿verdad? Aunque tarde un poquito en contestar, siempre lo voy a contestar.
So thank you so much for joining today's section, and see you on Monday. Have a good weekend. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good teacher. Bye. Good night. Night.